Hola, bienvenidos a mi canal Ruby Steadman. En este video quiero mostrarle cómo vamos a tejer a crochet este hermoso cardigan. Viene quedando de una talla chica a mediana. Espero les guste, que prueben a hacerlo, y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo. Para hacer este cardigan, estos son los materiales que yo voy a utilizar. Mi niña escogió el color porque es para ella y a ella le gustan los colores grises y negros para los cardiganes. Y como con el negro se hace más difícil de ver, lo estoy realizando con el gris. Ella escogió este hilo en particular, pero para tejerlo con este hilo solo queda demasiado fino. Este es From Loops and Thread, Julia. Es 100% acrílico, trae 100 gramos o 200 metros y es medio 4 y el color es gris. Este hilo lo tienen en Michael, que ya casi lo están regalando por tal de salir de ellos, porque tienen tanto y parece que la gente no haya que tejer con ellos, pero esto se puede combinar con otros hilos y se puede utilizar. Mucha gente dice que es difícil de tejer con ellos, pero no lo es. Ya yo hice una bufanda con este tipo de hilo y tejí con dos agujas sin problema. Están a $1.49, fue que lo compré. Sí, a $1.49 los compré. Este es de los paquetes que vienen de las fábricas, que traen como cuatro de las bolas, pero no traen especificación de nombre. Este es aquí en Canadá, porque en el paquete eso sí lo dice, y es como el Bernat Premium, tiene esa misma textura. Yo diría que es Bernat Premium, y estos son 100% acrílico y medio 4, y también el color es gris. El gancho del crochet es de 10 milímetros, es un gancho grueso porque vamos a unir los hilos. Van a necesitar cinta de medir, agujas de tapicería y tijera, y los botones son opcionales. No le he preguntado a mi niña si lo quiere con botón o sin botón, y ahora ya está en la escuela, así que los botones son opcionales. Ya ella decidirá cuando esté hecho. Entonces vamos a comenzar. Yo cogí con mi envolvedor de hilo, envolví mis hilos juntos, lo hice como si fuera una sola bola de hilo, para que me sea más fácil tejer y llevar la misma tensión en la pieza completa, ¿ok? Esta bola de aquí pesa 215 gramos y esta 221 gramos, ¿ok? Entonces estas son las que tengo hasta ahora. Tengo más hilo, si lo necesito envuelvo más y al final les digo cuántos gramos utilicé en total, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Yo, como mi niña siempre está en la escuela todas las mañanas, y es cuando yo comienzo mi proyecto, yo cogí, le saqué las medidas, le medí de largo del hombro, del largo que quiero hacer el cardigan, es de 61 centímetros o 24 pulgadas. Le saqué el ancho de la sisa de 18 centímetros o 7 pulgadas. De hombro al cuello, 8 pulgadas o 20 centímetros, y entonces esa es la misma medida del otro lado, porque lo vamos a hacer en una sola pieza. Y del lado de la espalda, el ancho es de 37 centímetros o 14 pulgadas y media. ¿Okay? Mi niña es delgadita, entonces por eso esas son las medidas, pero ustedes pues pueden sacar la medida, miden desde el cuello hasta el hombro, y entonces el largo, sacan la sisa, el ancho de hombro a hombro de la espalda, y ya, con eso tiene. Vamos a comenzar con un nudo corredizo, y el largo que yo quiero es de 61 centímetros, pero la cadena tiene que ser un poquito más corta, porque al trabajar los puntos la cadena se extiende un poco. Entonces yo la voy a hacer de unos 58 centímetros, para que entonces me dé los 61, es capaz que me dé hasta más de largo. Entonces van a hacer una cadena lo suficientemente larga. Esta puntada no tiene múltiples,
Así que yo voy a ir contando mis cadenas y les digo cuánto voy a hacer para lo largo de la mía, y voy a llevar cuenta de las vueltas y las medidas, y así les voy diciendo a según voy trabajando. Yo aquí le di 46 cadenas. Me va a quedar un poquito más largo de 61. Tengo el presentimiento porque esto tiende a estirar, pero bueno, es mejor larguito. A ella le, no, ella lo quería larguísimo, pero yo le dije que no muy largo. Entonces, una vez que tengan sus 46 cadenas o las cadenas que necesitan, van a ser dos más. Esta pieza entera va a ser trabajada en medios puntos altos. Van a contar 1, 2, 3 y en la cuarta van a hacer su primer medio punto alto. Siempre tienen que llevar esa cantidad de punto. Yo voy a comenzar con 46 y al final tengo que terminar con esos 46, al final del otro lado de la pieza. Así yo voy a seguir tejiendo medios puntos altos hasta el final. Okay. Aquí voy a terminar mi último punto con dos cadenas. Okay. Porque le voy a enseñar un truquito para que vea, esta aquí no cede. Y yo quiero que esta parte de aquí sea la parte del borde de mi cardigan. Okay. Van a ser dos cadenas. Y van a ir a ese último punto que le queda y van a hacer un punto deslizado. Aquí. Ahora van a subir con dos cadenas. Y de ahora en adelante vamos a tejer de este lado nuestro cardigan. ¿Okay? Y este es el borde así. En cada espacio donde hicieron un medio punto alto aquí, van a hacer un medio punto alto aquí, de este lado. Hasta tener sus 46, si están haciendo la misma cantidad que yo. Al final sí van a terminar con un medio punto alto. Miren, ya es la segunda vuelta. ¿Okay? Aquí terminé esa segunda vuelta y se le va a ver así. Esta va a ser la parte del derecho y esta la parte del revés si quiere o cualquiera, porque van a ser trabajadas en la hebra de atrás y ustedes después deciden cuál es la que quieren. Van a hacer una, dos cadenas, van a voltear su trabajo. Entonces aquí yo voy a trabajar en la hebra de atrás solamente. Hago una lazada. Vengo en esta hebra de atrás, tienen, yo no sé si aquí van a ver bien, estas dos de aquí adelante, más estas de aquí atrás, en esas es donde voy a trabajar. En esa de atrás. Es donde yo voy a coger mis medios puntos altos. Me encanta esta puntada, ya la he hecho varias veces en distintos proyectos porque queda así como una cadena aquí y el trabajo queda más suave, menos tupido. Así voy a seguir hasta tener mis 8 pulgadas. Esas dos vueltas me dieron 2 pulgadas ya, las dos primeras vueltas. Y entonces, miren, ya aquí en esa tercera vuelta tengo, y como estoy trabajando en la hebra de atrás, crece más rápido. Ya aquí tengo casi 3 pulgadas, tengo 7 centímetros de ancho y necesito 20. Me queda por realizar 13 centímetros más. ¿Okay? Entonces ya nos vemos aquí ya cuando tengan esa parte hecha. Esto, si lo tejen con hilo así y con aguja gruesa, lo hacen en un Aquí día. quería mostrarle cómo es que se va viendo. Ya he hecho una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas. Y miren qué bonito. Y suave. Es bien suavecito y livianito. Porque cada vez que las piezas en crochet tienden a ser un poquito pesada, pero tejiéndolo así es bien livianito. Se me olvidó mencionarle el truquito para llevar esto parejo aquí y aquí, a según van trabajando. No les enseñé eso en las primeras vueltas, disculpen.
es que van a subir sus dos cadenas. Y esas dos cadenas se cuentan ya como el primer medio punto alto. Si se fijan aquí, ese está ya arriba de este y este es el espacio de ese, ¿ve? Este primer espacio aquí. Van a este de aquí y hacen su medio punto alto detrás. Entonces, cuando yo llegue al final, les muestro cómo es que van a terminar y dónde van los puntos, ¿ok? Y ve, y así va quedando parejito. Aquí ya estoy casi en el final. Aquí se fijan, le parece que le quedan dos porque solamente tienen uno y dos de esos puntos, pero en realidad tienen tres, uno, dos, y la de la cadena arriba al final es el tercero, ¿ok? Si no lo hacen así, le queda medio así de lado. Ok, entonces yo hice 1, el número 2. Ve, si ya yo termino aquí, mire, ya eso no es recto. Ok, y voy aquí arriba de la segunda cadena. Esta me quedó un poquito más apretada en la vuelta anterior. Y solamente casualidad que es la que estoy mostrando aquí en cámara. Y hago mi último. Y como ven, ahí les queda parejito. Y eso es lo que tienen que hacer en sus repeticiones hasta el final. Aquí tengo mis 20 centímetros, pero yo quiero que este lado sea, esta parte de aquí, sea la parte de arriba de mi cardigán. Y esta donde está la colita, la parte de abajo. Entonces yo voy a dar una vuelta más y quedar en esta parte de aquí. Y entonces les muestro cómo vamos a hacer la separación de la primera sisa. Aquí en total he hecho 10 vueltas y esta sería la número 11 que voy a bajar. ¿Ve? Entonces esta va siendo la parte de arriba así. ¿Ok? Como le aumenté esa vuelta de más, me quedó en 22 centímetros. 2 centímetros de más. Entonces no importa porque cuando miren yo lo cosa aquí, esos 2 centímetros me quedan abiertos aquí adelante, ¿ve? Cuando cose el hombro. Yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí en el 14 me queda el abierto perfecto, pero lo voy a poner en el 15, que es este de aquí. Hasta ahí yo voy a hacer mi último punto cuando regrese. Y esta va a ser la abertura para la sisa. ¿Ok? Entonces van a regresar con sus dos cadenas y van a tejer la misma puntada exactamente hasta llegar al marcador. Si marcaron con marcador y si no, marquen con un pedacito de hilo esa puntada. ¿Ok? Hasta ahí van a trabajar. Entonces nos vemos ya cuando llegue al marcador. Aquí estoy llegando donde estábamos con el marcador. Lo voy a quitar. Aquí en este no voy a tejer la hebra por detrás. Lo voy a tejer completa para que no me quede suelto. Y me quede bien asegurado el punto ese debajo del brazo. Así. ¿Ve? Entonces aquí yo voy a coger y voy a hacer una cadena de 15 más 2. Hay que hacer una cadena de 15 porque si no hacemos 15 puntos aquí y hacemos solamente 14, nos queda corto. ¿Ok? Entonces hagan su cadena de 15 más 2. Tiene que ser 17 cadenas. ¿Ok? Entonces nos vemos aquí ya cuando tengamos las 17 cadenas. Aquí tengo 15, voy a hacer 16 y 17. Y voy a voltear mi trabajo. Y ya nos queda abierta la parte de la sisa. ¿Ok? Y entonces voy a contar 1, 2, 3. Y en el cuarto voy a hacer mi medio punto alto. Y ya llevo 2. 3. 4.
5. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve, el 10 me toca aquí. Once. Doce. Trece. Catorce. Y el 15B me queda a mí de este lado. Y ahora siguen tejiendo. Y ahí, si se siguen llevando la misma cuenta, tienen sus 46. Aquí siguen ya tejiendo por la hebra de atrás hasta llegar al final. Y aquí ya están comenzando a tejer la parte de atrás de la pieza. Aquí ya tengo mis 46 puntos medios alto. Van a voltear y los van a seguir tejiendo hasta tener el ancho de la espalda. Entonces yo voy a seguir tejiéndolo hasta tener un pedazo hecho y les muestro cómo es que se ve, ¿ok? Así, voy a seguir con mis 46. Esto es lo que he hecho hasta ahora. Todavía me faltan unos 6 centímetros. Pero miren qué precioso se va viendo la puntada. Ya casi he utilizado mi primera bola de 215 gramos. Aquí ya tengo la parte de atrás que me mide mis 37 centímetros exacto y fueron 19 vueltas para la parte de atrás. Ahora nuevamente con mi marcador voy a contar mis puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y en el del 15 voy a poner mi marcador. Ya yo estoy en la parte de abajo aquí y voy a hacer la misma repetición que hice en el otro. Voy a tejer mis puntos hasta llegar aquí donde está el marcador, ¿okay? Aquí ya estoy, comencé esta vuelta debajo del brazo con mi próxima bola de hilo. Entonces ya aquí ya estoy llegando al marcador. Y acuérdense que aquí yo no lo hago en la hebra de atrás, yo lo hago en los dos de arriba. Y voy a hacer mis 15 cadenas más 2. ¿Ok? Exactamente igual como hicimos la otra parte. Aquí tengo mis 15 más 2, mis 17 cadenas. Y voy a contar 1, 2, 3. Y en la cuarta voy a hacer mi medio punto alto. Ya tengo 2. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11,
12. Catorce y quince. Y aquí ya comienzo en este de aquí con la 16. Y así van a seguir hasta el final y van a hacer la otra parte de adelante exactamente igual como hicieron la otra que ya tienen hecha aquí, por donde comenzar. Entonces ya nos vemos aquí cuando yo tenga mis vueltas. Y ya tengo mis otras 11 vueltas del otro lado. Voy a cortar mi hilo. Bueno, hice una cadena, cortar mi hilo y es perder esas dos colitas de abajo. Y ahora les muestro cómo es que se va viendo. Esta es la parte de atrás. Esta es una de las partes de adelante. Y aquí la otra. Así es como se ve. La sisa aquí. Desde el otro lado. Entonces cuando se cosa en los hombros aquí, nos queda abierto aquí hacia adelante. ¿Ok? Y es increíble lo suave que estoy enamorada de esta puntada, sí, me encanta. Aquí ya cosí uno de los hombros y le cosí 10 centímetros o 4 pulgadas de este lado. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Voy a comenzar por aquí y voy a coser esos 10 centímetros, ¿ok? Entonces cosan aquí 10 centímetros y entonces ya es hacer las mangas. Ya yo hice una. Y la tengo aquí. Lista para coser. Entonces yo después que cosa ese hombro les muestro cómo van a ser las mangas. Les recomiendo que si están usando dos hilos, que cosan solamente con uno. Yo ese hombro lo cosí solamente con una hebra de este color. ¿Ok? Del gris. Liso. Yo tengo esta manga lista. Yo le medí el largo del brazo de mi niña y es de 18 pulgadas. Entonces, esto fue lo que yo hice aquí para este. Mide de aquí, desde el principio hasta aquí. Y ustedes pueden medírselo a la persona que le van a hacer el cardigán o pueden coger alguna ropa que le quede y medir eso. Pero un 18 pulgadas es el que yo voy a hacer. Quería mostrarle que aquí en la manga lo que hice fue trabajar solamente dos en la parte de este lado, que puede ser del derecho o del revés, dos de estos de la hebra por detrás, solamente dos me quedaron de este lado y así tres de este. El resto son puntos medios altos en las dos hebras, ¿ok? Estos aquí solamente en la de atrás que nos hacen ese diseño, ¿ve? Y este es más liso aquí. Vamos a comenzar con un nudo corredizo. Y para el ancho de este, para la parte de abajo, comenzamos de abajo hacia arriba. Esto mide aquí. Nueve pulgadas o 23 centímetros. Y yo hice 18 cadenas más 2. Que okay, vamos a comenzar con 18 puntos bajos. Voy a hacer mi nudo corredizo y una cadena de 18. Ya nos vemos aquí cuando tengamos las 18 cadenas. Aquí ya tengo mis 18 cadenas. Voy a hacer una y dos. Y voy a contar una, dos, tres. Y en la cuarta voy a hacer mi primer medio punto alto. Ok.
Entonces voy a hacer un medio punto alto en cada espacio y tienen que tener sus 18 medios puntos altos. La cadena de 2 es nuestro primero. Aquí tengo mis 18 medios puntos altos. Voy a subir con 2 cadenas. Voy a voltear mi trabajo. Y voy a trabajar en la hebra de atrás. Esos 18 puntos. Ok. Hasta el final. En la hebra de atrás, ¿ve? Este es el lado aquí, como este. Y tengo que tener este diseño aquí en 1, 2 y 3 vueltas. Aquí terminé la segunda vuelta con mis 18. Dos cadenas, volteo mi trabajo. Nuevamente voy para la tercera vuelta en la hebra de atrás. Voy a hacer mis 18 puntos. Okay. Aquí terminé número 3. Voy a hacer dos cadenas. Voy para la número 4. Voy a repetir lo mismo, solo en la hebra de atrás. Mis 18. Y ya aquí voy creando mi segundo diseño, este que está aquí. Ahora me toca la vuelta número 5. Volteo mi trabajo nuevamente. Mis 18 puntos por la parte de atrás. Para la manga entera solamente, para el arco que yo le estoy dando a la mía, son 24 vueltas en total. Se van a seguir. Esta vuelta hasta el final. Terminé la vuelta número 5, ahora la vuelta número 6. Es la última vuelta que vamos a hacer en esa hebra de atrás. ¿Okay? A partir de las 7 van a coger las dos hebras. Entonces ya nos vemos aquí al final. Así. ¿Ve? 1, 2 y 3, que son estos tres que tengo aquí. 1, 2 y 3. Terminé la vuelta número 6 y se ve así. Ahora a partir de las 7 a la 14 los van a tejer esos 18 puntos. Así. Cogiendo estas dos hebras de arriba. Así. Eso lo van a hacer hasta tener 14 vueltas en total. En la vuelta número 15 vamos a comenzar con los aumentos. Aquí voy a comenzar mis aumentos en la vuelta número 15 y como siempre hemos ido a este de aquí dejando este para este, ahí en ese espacio es donde vamos a hacer el aumento, ¿ve? Hemos tejido siempre en este que viene aquí, ¿ve? Y ahora vamos a hacer nuestro primer aumento aquí. Ya ese es un aumento. Aquí yo voy a poner mi marcador para marcar que esta es mi vuelta número 15 donde comencé mis aumentos. ¿Okay? Entonces van a seguir tejiendo uno arriba de cada uno hasta el final. Los aumentos solo lo vamos a hacer al principio de la vuelta 15, al principio de la 16, la 17 sin aumento, la 18 con un aumento al principio, la 19 con un aumento al principio, la 20 sin aumento, la 21 con un aumento al principio, la 22 con un aumento al principio y la 23 y la 24 sin aumento. Si ustedes lo están haciendo más grande, entonces en la 24 vuelven y hacen un aumento
al igual que en la 25. ¿Okay? Pero solo al principio de la vuelta aquí. ¿Okay? Ya tejí mis dos cadenas para voltear para mi vuelta 16. Y aquí en este primero de aquí nuevamente voy a hacer el aumento de la vuelta 16. Voy a seguir tejiendo mis medios puntos altos hasta el final. Ahora con esos dos aumentos tenemos 20 puntos. En la vuelta número 17 van a tejer esos 20 puntos, ¿ok? Aquí me toca la vuelta 18 y nuevamente voy a hacer el aumento en ese primero que está aquí. Es donde voy a hacer mi aumento. Después, en la vuelta 19 vuelven y hacen el aumento. En la 21 y en la 22. ¿Ok? Así, solo al principio. Pero yo termino aquí, uno en cada uno hasta el final. Cuando regreso en la vuelta 19 es que hago el aumento al principio. Entonces, así van a tejer hasta tener el ancho de aquí de la manga. Si llegan al ancho de la manga y todavía no tienen el largo que quieren de la manga, pueden tejer rectos esos puntos hasta tener el largo de la manga sin aumento, ¿ok? Entonces, ya yo voy a terminar la mía fuera de cámara. Cortan su hilo. Yo, como estoy trabajando con dos hebras, corté esta hebra más corta y esta más larga para cerrar la manga abajo cuando la vayamos a cerrar, ¿ok? Entonces, cuando vayamos a coser, cogemos aquí, doblamos la manga a la mitad, así. Comenzamos a coser de este lado hacia abajo y después de este lado aquí hacia abajo, ¿ok? Y ya ahí le queda su manga. Después es solamente cerrar la parte de abajo, ¿ok? Entonces yo voy a terminar esta manga fuera de cámara y les muestro cómo las vamos aquí, a coser. Aquí terminé mi vuelta 19 y miren, este es el final de mis dos bolas de hilos grandes, de la de 215 y 221. Entonces hice otra vez otra bolita, pero esta solamente de 23 gramos para terminar esas 5 vueltas que me faltan, que es la 20, la 21, la 22, la 23 y la 24. ¿Okay? Aquí nuevamente corté mi hilo dejando una colita larga del liso y de este un pedacito solamente para perder. Ahora quito mi marcador y es coser nuestras mangas. Aquí tenemos 24 puntos. Aquí yo tengo el dedo en el centro entre el 12 y el 12. Y ahí voy a poner mi marcador en lo que preparo mi aguja y mi cardigan donde voy a coser esa manga. Van a coger. Van a ensartar una hebra larga. Y entonces van a abrir el cardigan en el hombro aquí, donde vamos a comenzar a coser. Yo voy a coser de aquí así para que me sea más fácil. Voy a traer mi manga aquí. Así que esta es la del lado del derecho. Yo estoy dejando del lado del derecho esta que tiene 3. Y voy a coger mi aguja, una cola larga. Déjenme bajar la cámara un poco para que vean bien. Este es el hombro y aquí es donde está la hebra. ¿Ve? Ahí es donde vamos a coser. Yo tengo una hebra bien larga porque yo quiero dejar una cola para coser el otro lado del abrigo, de la manga. Entonces yo vengo, paso aquí. Y voy a pasar por aquí. Aquí tengo, este es el hilo que tengo en la aguja. Y esta es la cola que vengo dejando para coser de aquí para allá. Yo lo voy a hacer aquí doble para asegurar aquí. Y ya voy a quitar el marcador.
Vamos a venir aquí. Y entre los puntos aquí así, en el costado así, es donde vamos a coser. Lo tenemos de los dos lados. Yo voy a venir aquí. Vengo de este lado. Lo voy a pasar aquí así. Lo mismo que estoy haciendo en esta manga, lo voy a hacer en la otra. Una vez que termine. Aquí así. Así van a coser hasta el final. Después hacen lo mismo del otro lado. Entonces con la hebra que dejaron aquí en la punta cuando terminaron de cortar, de hacer su manga, con ese van a cerrar la parte de abajo. Yo voy a pegar aquí. Esto me viene llegando exactamente hasta el centro aquí, ¿ve? Y lo mismo la del otro lado. Y entonces es cerrar abajo, ¿ok? No sé si están viendo mucho con tanto color gris, pero estamos cerrando aquí. ¿Ve? Entre estos dos puntos aquí y estos dos puntos aquí. Una vez que terminen de coser de aquí para allá, todo este lado le va a quedar así, que no se le ve costura ninguna. Con esa cola que dejaron, van a voltear su trabajo. Y ahora van a coser del centro para el otro lado hasta llegar a la parte de aquí de abajo donde está esta otra parte cosida. ¿Ve? Después de ahí, con la hebra que dejaron aquí, van a coser esta parte de abajo de la manga y van a hacer lo mismo de la otra. Una vez que terminen de coser por alrededor de la manga, ahora, con la hebra que dejaron cuando terminaron de hacer la manga, van a coser aquí todo parejito hasta abajo, exactamente igual como cosieron la manga. Ok, yo voy a terminar esta, hacer lo mismo en la otra y ya les muestro cardigán realizado. Una vez que termine se le van a ver así las mangas bien uniforme y parejita de los dos lados y así le va a quedar. Entonces aquí van a decidir si le quieren poner botón o no, si lo quieren dejar abierto. Yo tengo que esperar que mi niña llegue de la escuela para ver si ella lo quiere con un solo botón o con dos botones, o con tres botones, o si quiere un botón de cada lado aquí y otro aquí. La decisión es de ella. Entonces ya cuando ella venga yo le coso mi botón. Si le coso o no, entonces les muestro el resultado final, pero me encanta cómo se ve. Quiero tejer varios de estos cardiganes tejido así de lado. Aquí me quedó 5 gramos entre colitas y el pedacito de hilo que me quedó de los 23 que cogí, utilicé 18. En total, para el cardigán completo, utilicé 454 gramos de los dos colores juntos, ¿ves? En total. Entonces, ya por esa referencia, ustedes saben más o menos la cantidad que necesitan. Este es como una entre mediano, chico, mediano, viene quedando este cardigan. Para uno de la talla grande tienen que aumentarles 2 centímetros a cada a la parte de la, cada parte de adelante y 2 centímetros a la parte de atrás. ¿Okay? Bueno, mi niña decidió no ponerle botones porque le gustó así.
Y este es el resultado final. Espero que les gusten, que prueben a hacerlo, que le den al dedito arriba si les gustó, que se suscriban a mi canal si no están suscritas, y si lo hacen y quieren mandarme foto, lo pueden hacer mediante mi página de Facebook Ruby Esteban, o me pueden encontrar en mi Instagram Ruby Esteban Crochet. Por favor, compartan mi video con familiares y amistades, así me ayudan a crecer aquí en YouTube. Les deseo un bello día. Chao.